Muy buenas noches, querido público, a todos los espectadores de GPS Televisión Online. Estamos completamente en vivo de acá, de la localidad de Putú, porque ya se da el vamos oficial a las Fondas 2023, en lo que sería en la localidad, acá en el pueblo de Putú. Estamos en estos momentos en la Fonda La Putugana, quien sería una de las primeras en dar su pie inicial y donde también juntaron bastante gente y se hicieron presentes todas las autoridades. Y vamos a ir acercándolo a cada uno de ellos para ir obteniendo sus opiniones y ver qué nos pueden agregar, obviamente, en esta noche, que ya es el vamos oficial, como lo decía anteriormente, para las fondas, para las fiestas, para esta semana del mes patrio de nuestro país, Chile. Así que acompáñenme, vamos a ir con el alcalde, la primera autoridad de la comuna de Constitución. Alcalde, bueno, ya es el vamos oficial hoy acá en Putú, al menos en Putú, con la Fonda La Putugana. Sí, hola, buenas noches a todos los amigos GPS. Bueno, acabamos de darle el vamos aquí a La Putugana, una fonda muy familiar aquí que por tradición el barrio Acevedo es quien la organiza, quien la arma, quien se preocupa de todos los detalles, el municipio obviamente que ayuda. Así que no, estamos muy contentos de invitar a la gente, hay un ambiente muy familiar, está todo muy ordenado, hay una rica empanada. Nos tomamos un ponchecito también recién, hay que bailar cueca, el ambiente familiar, aquí al lado hay unas orquestas también en la sede, el baile, claro, así que está todo muy bien pensado, muy bien armado. Invitamos a toda la gente de todos los sectores que venga para acá, y bueno, mañana tenemos el desfile en Constitución, y de ahí en adelante también damos el vamos a las actividades que se van a realizar en la plaza durante todo el fin de semana hasta el próximo martes. Detenerme en ese punto que nos decía usted, que mañana es el desfile en Constitución. Algunas personas tenían la duda porque el clima igual está un poquito amenazante. ¿Va sí o sí? El desfile hasta este momento va, tipín 10 de la mañana se va a tomar la decisión ya final. ¿Ya? Si se suspende el desfile hay un acto igual. Por lo tanto, claro, todo se mantiene. Y nosotros esperamos que la lluvia sea leve antes del horario que está presupuestado el desfile, que va a ser alrededor de mediodía, porque a las 11 parte el acto oficial. Así que no, yo creo que el desfile hasta este momento se va a realizar, e insisto, si el agua dice lo contrario, obviamente lo vamos a suspender. Así que estar atento mañana, hay hartas actividades, varias actividades, así que ahí vamos a estar pendientes de poder colaborar, y sobre todo quiero aprovechar las cámaras de GPS de hacer un llamado al autocuidado. Lo hemos dicho en varios lugares los últimos días, en varios sectores, que la gente se preocupe, por favor, de si va a beber o se va a tomar un copete o va a tomar un vinito de más, una cerveza de más, que no conduzca. Porque no tan solo pone en riesgo la vida de la persona que está tomando, sino que muchas veces se ven involucradas personas, terceros, que no tienen ninguna responsabilidad. Entonces, seamos cuidadosos. Si alguien de la familia está pasado de copa, quitarle las llaves, que no salga. Hagamos todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para que no tengamos accidentes en nuestra comuna. Todos nos tenemos que cuidar, todos nos tenemos que proteger. Ese es el llamado que hacemos con mucha fuerza, con mucha claridad. Y recordar también que el paso del bypass está habilitado, pero con precaución. El paso está habilitado, pero con precaución. Ahora, un rato atrás, antes de venirnos, pasé por ahí, estuvimos haciendo ahí un live también, y decirle a la gente que conversaba con algunos automovilistas, me decían que quedó muy bajo, muy blando. Decirles que eso mañana viene la empresa de vialidad que está a cargo, lo va a mejorar en la mañana, si es necesario lo va a mejorar todos los días para que quede en perfectas condiciones, claro. Porque viene el agua, se va a reblandecer el terreno y los autos que son más bajos topan ahí. Entonces lo que queremos es que no tengamos problemas, así que pedirles también el máximo de precaución para que no tengamos ningún inconveniente. Alcalde, muchas gracias, lo dejamos que siga disfrutando de este ambiente. No, gracias a ustedes, y a través de GPS mandarle un cariñoso saludo de fiestas patrias a todos los chilenos y chilenas. Celebremos nuestro país, un hermoso país que tenemos, que hay que cuidarlo, que bailemos mucha cueca, que protejamos nuestros símbolos propios, patrios, y que sobre todo recuperemos la identidad de ser chileno. Tenemos muchas cosas positivas, muchas más cosas positivas que negativas, por lo tanto, seamos más positivos, seamos más empáticos, seamos más cariñosos también con la gente que está a nuestro lado, y seamos más solidarios también con aquellos que no les va tan bien. Así que un gran abrazo, felices fiestas patrias, que viva Chile, que viva la cueca, que viva Putú. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, ahí están las palabras de la primera autoridad comunal, el alcalde Fabián Pérez Herrera, que nos daba ahí el vamos
un mensaje de apoyo y también la información comunal respectiva sobre las últimas horas. Ahora vamos a seguir porque también nos acompaña el concejal Lorenzo Toledo, quien también nos va a dar unas palabras tras esta inauguración. Bueno, muy buenas noches a todos. Acá nos encontramos en una fonda, la Fonda Potugana, la cual ya hace poquito se acaba de inaugurar y al cual hoy en día ya están los locatarios, que son 6 puestos más o menos, más uno de allá que está también vendiendo comida más chatarra, que se puede decir. Entonces, y acá hay un lugar prestigiado, o sea, aquí detrás de mi espalda, esta es la sede que se encontraba, pero no era cualquier sede, este era un colegio antiguamente, que según los vecinos, que en el año 62 ya dejó de funcionar. Entonces, mucho de esta linda comuna, decirlo, estudiaron acá, po. Estaba conversando con los más de edad, la tercera edad, por decirlo, la juventud, la juventud anciana, la juventud, no sé cómo llamarlo, por el respeto, la tercera edad en este caso. Y me estaban comentando que en el año 62 ya fue el último al cual, los últimos alumnos que ya terminaron de estudiar. Sí, entonces me llama la atención porque al final, obviamente es grande, la anduve conociendo, no la conocía, anduve en su interior y me llamó la atención, entonces por eso me interioricé en el tema, en preguntar qué lo que era eso. Y me acabo de enterar que en el colegio, entonces le da un mayor realce y hoy en día se funciona como junta de vecinos, al cual acá está la junta de vecinos, se unió con el barrio Acevedo para hacer esta gran fonda que también le llaman la Fonda del Pueblo. Y así, pues, pero a esperar que les vaya bien y que en estas fiestas patrias, que cada familia la pasen bien, que se cuiden y que lo disfruten en familia, eso es lo importante. Sabemos que es una fecha importante, cada 18 de septiembre es un ítem que se marcó en la historia de nuestro país, de nuestro lindo Chile. Entonces, y a venir también a hacerle la invitación, también hay otra fonda, hay 2 fondas acá en Putú, entonces para varias elecciones, entonces hay varias alternativas. Así que espero que la disfruten todos y saludo a todos y viva Chile. Exactamente, sí, gracias. Chaito, gracias. Y seguimos también con el concejal Michael García, que, bueno, provecho antes que todo. Me vieron comiendo las sopaipillitas con pebre, muy buenas las de Putú, así que ¿Qué tal? Nos recibieron súper bien, así que dale las gracias a la organización y por crear esta linda fiesta para Putú. Ya son varios años que la están realizando, el año pasado fue muy buena igual. Esperemos que vengan a visitar bastante gente acá al sector para que los emprendedores también puedan tener sus ganancias y puedan ganar sus luquitas para estas fiestas patrias. ¿Un mensaje también para el autocuidado? Sí, mandarle un gran abrazo, que pasen estas fiestas patrias en familia, que sean tranquilas, que lo pasen bien y mandarle un abrazo gigante de parte de mi persona y todo el Consejo Municipal. Así que espero que sean tranquilas y que se cuiden. Y que, a todos los fonderos y a las personas que vengan puestas también en contribución. Claro, a todos los emprendedores que van a trabajar este 18 de septiembre, mandarle toda la fuerza, todo el éxito del mundo y que puedan ganar unas luquitas en estas fiestas patrias, para ya que están tan difíciles los tiempos. Ya, gracias a ustedes. Chau, chau. Ahí estamos con la palabra del concejal Michael García, que le da un mensaje también importante de apoyo a todos los fonderos y emprendedores que se van a abrir locales en esta fecha. También nos vamos a acercar, vamos a interrumpir un momento a su oficial Héctor Montesino, que nos va a dar también unas palabras tras la inauguración de la Fonda La Putugana. ¿Cómo está? Muy buenas noches, sí, participando aquí junto a las autoridades y a la comunidad de Putú en la inauguración de la Fonda La Putugana. Esperar que el comportamiento de los asistentes sea óptimo para que podamos tener un balance posteriormente positivo. Autocuidado. Sí, por supuesto, ya hemos sido bastante majaderos, pero vamos a seguir insistiendo como Carabineros de Chile, volvemos y vamos a reiterar y vamos a seguir haciendo un llamado a las personas a tomar medidas de autocuidado, ya sea en la conducción o cuando dejan su domicilio solo, acercarse al retén. En el retén contamos con un libro para casas recomendadas y si me tomé un trago y ando manejando, entrego la llave a una persona o un adulto responsable. También hay que hacer hincapié en el cuidado de los niños. Recuerden que el mejor tutor o el mejor es el padre. No entregarle a los niños a cualquiera en esta fiesta, porque así podemos tener alguna desgracia con ellos y mantenemos el cuidado familiar. Muchas gracias, su oficial. Gracias a ustedes, muy buenas noches. Nos vamos a estar viendo por ahí por distintas partes. Bueno,
Ojalá que no haya ninguna novedad, como sea. Ojalá que hagamos un balance positivo al término, como les dije anteriormente, que sea positivo y que todas sean cuentas alegres y felicidad para todos los residentes del sector de Putú. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Estamos junto a las palabras del suboficial Montesinos. También nos acompaña otra autoridad, el concejal Juan Díaz. ¿Cómo está, concejal? Bien, pues aquí estamos. ¿Presente en la inauguración de la Putubana? Sí, por supuesto. No es la primera vez que estoy acá, así que y me gusta venir a Putú, es un lugar precioso, donde hay mucho respeto por los sectores, el medio ambiente. Mantienen un orden que me encanta a mí. Y mejor si estamos celebrando una fiesta como corresponde. Que sea con seguridad, con la tranquilidad y que todos disfruten como corresponde. Nada más que eso. Como el mensaje. Sí. La verdad, la cosa es que todos queremos pasarla bien, pero con la seguridad que tenemos que tener todos. ¿Sabes? Tenemos que ser muy respetuosos con nosotros mismos y con las demás personas que nos rodean. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Bueno, ahí está las breves palabras que nos dio el concejal Juan Díaz. Y ya con esas palabras nos vamos. Vamos a hacer un breve corte y vamos a mostrarle lo que se viene en las demás fondas. Así que tengan muy buena noche y nos vemos en la próxima transmisión. Chau.